pero qué frío hace, carajo. Vamos a aprender esta vaina de una vez por todas. Pero qué pasa, familia de mamones. Que tengáis un bonito fin de semana y que lo disfrutéis al máximo. En el día de hoy os traigo dos sorpresitas y sé que le van a encantar a la comunidad. La primera de todas, en cuantito suba este vídeo aquí en el canal de YouTube, voy a estar en directo en la plataforma verde de Trovo y en Facebook. El enlace en directo lo vais a tener en la descripción de este vídeo. Y vamos a estar regalando a la comunidad giros de forma gratuita para la nueva ruletita. Así que veniros, ¿os imagináis que os toca el personaje legendario de la Outrider? Pues sería de locos. Y la segunda sorpresita, que también sé que os va a molar, la vamos a ver a lo largo de este vídeo. Así que prestad atención. Y por cierto, hoy os vengo a enseñar nueva información. Según van pasando los días, se van confirmando cositas nuevas que se esperan para la temporada 11. Y os las vengo a enseñar absolutamente todas. Así que vamos a divertirnos. Y vamos a hacer que esta mierda reloca de nuevo. Por cierto, si os mola todo lo que os voy a enseñar a continuación, me encantaría que lo apoyarais con un pedazo de like. Es de forma gratuita. Además, yo sé que la familia de Corazón de Canito se va a dejar ese pedazo de like. Somos el canal, os invito a que os suscribáis y que activéis esa pedazo de campanita para manteneros informados de todo lo último que va saliendo en Call of Duty Mobile. Suscribiros, activar la campanita para que os notifique los vídeos y sobre todo dando la información con buena vibra. Y también daros las gracias de corazón por todo el apoyo que vais dedicando en el canal. Vamos a por lo primero de todo. Muchos de la comunidad me habéis preguntado por las redes sociales, Canito, ¿qué es lo que está confirmado ya para el nuevo pase de batalla? Y es que según van pasando los días se van confirmando cositas. De todas formas, os las voy a enseñar en este vídeo. De momento hay tres personajes confirmados casi al 100% y dos nuevas armas, y lo podemos ver aquí en pantallita. Resulta que dentro de los archivos del juego se han podido encontrar varias líneas relacionadas con diálogos de los personajes de dentro del pase de batalla. Así que lo que están confirmados de momento sería Kegan, que por cierto, como dije, este nuevo pase de batalla va a ir con una temática como de nieve, una temática polar, una temática similar a lo que viene siendo eso. Así que el Kegan no llegaría con la skin básica que está todo el mundo acostumbrado a ver el Kegan, sino que llegaría con una skin como de nieve, ¿vale? Luego también está confirmado ya el swap, la sopita, ay, de fideos, ¿vale? Yo le llamo al swap la sopita de fideos, que también llegará con una temática así como de nieve. Y el tercer personaje que está confirmado para el nuevo pase de batalla sería la lobita. La lobita, que me parece increíble ese personaje femenino y que me encanta muchísimo. A continuación os voy a enseñar alguna que otra imagen que sé que os van a molar. Vamos a por las armas que están confirmadas. De momento hay dos nuevas armas que están confirmadas. Tendremos una skin de la Manowar y también tendremos la skin de la nueva arma que se espera para esta temporada, que viene siendo la PKM, que es una nueva ametralladora ligera y que la podremos conseguir al nivel 50 con rareza épica. Y luego todos los usuarios de forma gratuita en el pase gratis para toda la comunidad. Ya sabéis, faltaría nada más que un personaje dentro del pase de batalla y tres nuevas armas. En saberla montaré vídeo y sobre todo se lo informaré a la comunidad. Aquí voy a enseñar la imagen de lo que viene siendo la lobita y la maldita sopita de fideos. Están muy guapos estos dos personajes. El de la lobita me encanta. Como vemos, familia, ya tenemos el nombre de la nueva temporada, que se va a llamar Final de nieve o nieve final, ¿vale? Final de nieve o nieve final, ¿vale? Así va a ser la temática. Y de fondo se puede ver algo bastante guapo. Y viene siendo el nuevo mapa que se espera para la siguiente temporada. El mapa de rompehielos, que a continuación os voy a enseñar cómo se ve eso. Por cierto, muchos de la comunidad también me habéis preguntado, Canito, ¿se pudo ver un ghost dentro de los archivos del juego y sobre todo que tenía la skin o el camuflaje de nieve? ¿Va a llegar en esta temporada? Os lo dije en los vídeos anteriores y me lo habéis preguntado muchísimo. De momento no está confirmado que vaya a llegar para la siguiente temporada. Cuando salga la actualización podrían cambiarlo e implementarlo dentro de los archivos del juego, pero de momento dentro de los archivos del juego solo han podido encontrar estos personajes que estáis viendo aquí en pantallita. Así que el ghost con la skin de nieve de momento no se sabe lo que va a pasar con él. Más que nada os lo informo. Vamos a ver el nuevo mapa de rompehielos y ojito con este mapa, ¿vale? Estos trailers vienen extraídos de la versión china y yo pensaba que este mapa iba a ser un poquito más pequeño. ¡Un carajo! Este mapa es enorme. Me ha flipado, me ha encantado. Pero como sabéis, la desventaja de lo que suele pasar siempre, este mapa solo lo podremos jugar en pública. De todas formas, chavales, la visualización del mapa es increíble, ¿vale? Es un mapa muy grande. Yo ya os digo, pensaba que iba a ser un poquito un mapa más pequeñito. Aquí os traigo las primeras planas y sobre todo la visualización de cómo se vería dentro de partida. Ahí hemos podido ver el mini mapa y ya lo digo, está guapísimo, pero ojalá que también en un futuro lo implementaran dentro del arranque. Luego también tiene varias escotillas, que si entramos dentro de esas escotillas, podemos pasar por dentro. Allí dentro habrá obstáculos, madre mía, va a ser un poquito frenético por allí dentro, pero ya lo digo, a mí me ha encantado. Y visualmente mirad cómo se ve, como que se... ¡Oh! Se mete dentro del agua también. No me jodas que se mete dentro del agua. Ahora estoy flipando gambas, no lo había visto todavía, pero estoy flipando gambas. ¿Os imagináis que podamos nadar en el multijugador?
estoy flipando. Yo no digo nada y ya lo veremos a continuación. Vamos a por otra cosita, familia, que está confirmada, y es esta nueva granadita que tendremos para la temporada 11. ¿Qué va a hacer esta granadita? Pues viene siendo como un señuelo. Viene siendo un señuelo. Viene siendo como una distracción. ¿Vamos a matar a los enemigos con esta granada? No, lo único que va a hacer con esta granada, cuando la lanza, como estáis viendo en pantallita, empieza a pegar saltos y hace como de señuelo para los enemigos, como si estuviera una granada por ahí. Sobre todo hace ruido más que nada para distraer a los enemigos. Ahí lo estáis viendo en pantalla. Y algo que no os habéis dado cuenta es el principio de todo. Como podemos ver, familia, se ha podido ver el mapa de Crossfire con un aspecto con nieve. Seguramente que podría llegar en la siguiente temporada también Crossfire con el aspecto de nieve que estáis viendo ahí en pantallita. Me ha gustado mucho, mirad el aspecto de nieve. Y sobre todo ahí veis el equipo, está chulísimo, ¿vale? Y ahí sería el sueño, el señuelo, esa granadita, más que nada para distraer a los enemigos. Tampoco va a hacer gran cosa, ¿vale? Simplemente la tiraremos, empezará a pegar saltitos por ahí, y como vemos en el mapa, marcará como que hay un enemigo, ¿sabes? Para la gente que tenga los enemigos, para que vean cómo va por ahí ese enemigo, y sobre todo para distraerlo. Vamos a por otra cosita que ya también está confirmada y que pudimos ver dentro de la beta. Una nueva actitud de operador para multijugador, y viene siendo la caja de munición. Lo cual, cuando nos quedemos sin balas, sin granadas, la tiraremos al suelo, y nos va a recargar las balitas y también nos va a recargar la granada. No va a hacer nada más. No penséis que estas balas o que esta granada van a hacer más daño a los enemigos. No, simplemente tiraremos la caja, nos recargará la munición y también nos recargará lo que viene siendo las granadas. Otra cosita que he visto y que me ha molado muchísimo, sobre todo que os la voy a enseñar a continuación, es lo siguiente. Si alguien le da por detonar la cajita explota y te puede matar, ¿vale? Mirad esto que estáis viendo aquí en pantallita, detona. Así que si utilizáis esta actitud de operador dentro de partida, iros a una esquinita, intentar utilizarla y que nadie dispare a la cajita, porque como dispare a la cajita, adiós, al carajo nos vamos. Vamos a por otra imagen y también está confirmado ya el siguiente personaje legendario, lo comentaba en vídeos anteriores, y resulta que va a llegar con un purificador legendario dentro de esa misma ruletita. El personaje legendario viene siendo el Firebreak Basilic, y sobre todo que os lo comentaba en vídeos anteriores, y se ha podido ver que va a llegar con un purificador legendario. Puede ser que para la siguiente temporada, cuando hayan los cambios de balance grandes, el purificador lo mejoren un montón dentro de partida, ya que lo van a implementar de forma legendaria. Vamos a por otra imagen y esto es bastante curioso. Yo lo quería comentar a la comunidad porque a mí no me ha hecho ni pi gracia, ¿vale? Por decirlo así, ni pi gracia, ¿vale? No me ha hecho nada de gracia, pero más que nada os lo voy a comentar. Resulta que a algunos usuarios le ha llegado un nuevo evento que se llama recarga, pero solo a unos usuarios, ¿vale? A algunos usuarios de la comunidad, no a todo el mundo. A mí no me ha llegado. Mirad vosotros y mirad si os ha llegado esto, y sobre todo voy a informar de qué trata este evento. Este evento se pudo ver por primera vez, creo, el año pasado en Navidad, que cuando comprábamos unos CPs, claramente nos regalaban, no sé si eran más CPs, y aparte también nos daban alguna que otra cajita. Pues de momento solo ha llegado algún que otro usuario. Aquí os voy a enseñar cómo sería este evento, y es que a la hora de recargar CPs, dependiendo de la cantidad que recarguemos de CP dentro del juego, nos van a regalar una cajita, ¿vale? Por ejemplo, con un CP nos regalaría una cajita, con 50 o con 90 CPs nos regalarían dos cajitas, con 3000 o sí, son 3000 CPs nos regalarían 24 cajitas. Pero ya lo digo, no sé qué ha pasado, solo ha llegado para algunos usuarios, y esta sería la cajita que estarían regalando a sus usuarios por recargar esos CPs. Esto para más que nada es como un pequeño marketing puro y duro para anticipar a la comunidad de que compre los CPs, y sobre todo para poder tener esas cajitas de forma gratuita. Esta sería la cajita que estarían regalando a la hora de recargar CPs. A mí no me ha llegado. Si os ha llegado a vosotros, déjenlo en los comentarios de este vídeo, que luego los voy a ir leyendo todo. Vamos a por otra imagen, y esto es lo que ya está confirmado para la siguiente temporada. Tendremos nuevos mapas en multijugador. Como os dije, tendremos el mapa de rompehielos, también vendrá el Raid Holidays, el Nuke Town Holidays, y también, como hemos podido ver en ese pequeño teaser, lo que viene siendo Crossfire con ese aspecto de nieve. Vamos a por también los nuevos modos que llegarán a multijugador, y es que tendremos pan de jengibre confirmado de 10 contra 10, que seguramente sería como una baja confirmada, la cual va a soltar unos muñequitos y iremos contando cada vez que cojamos esos muñequitos de jengibre. Luego llegará la guerra de nieve, que viene siendo la guerra de bola de nieve, y una zona de entrega navideña. Luego también llegará para la siguiente temporada el modo zombie con ese nuevo modo de dificultad que viene siendo el infierno, que por cierto, también muchos de la comunidad me habéis preguntado, Canito, ¿cuándo vamos a poder sacar los camuflajes de cristal de éter en las nuevas armas? Pues ya están dentro de los archivos del juego, y para la siguiente temporada, en cuantito lleguen los zombies, podremos sacar los camuflajes de cristal de éter, lo que viene siendo los guantes de bocheo, la D13, que viene siendo la nueva arma secundaria que se espera para la siguiente temporada, que llegará a través de evento.
para la katana, para los nunchakos y para todas las nuevas armas, como la P90 y todo lo que ha llegado en esta temporada. Así que tranquilizarse, sé que hay mucha gente que tiene todos los camuflajes y hay algunas armas que le falta tener esos camuflajes, pues los podrá tener a partir de la siguiente temporada. Y ahora vamos a por la sorpresita, os lo prometí al principio del vídeo. Ha llegado una oferta de un 30% de descuento para la gente que se quiera comprar el pase de batalla. Es una buena oportunidad esta oferta, siempre lo digo y cada vez que va llegando en el juego, esta oferta nada más que sale para los nuevos usuarios que nunca han tenido un pase de batalla. Yo os recomiendo que la compréis si tenéis la oportunidad, porque una vez que la compréis y lleguéis a nivel 50 dentro del pase de batalla, los siguientes pases de batalla los vais a tener de forma gratuita. También sé que hay mucha gente que no se lo puede permitir y como yo soy un buenazo y quiero muchísimo a esta comunidad, se viene sorteito de dos pedazos de pase premium de forma gratuita que vamos a dar en el día de mañana. Lo único que tenéis que poner en los comentarios, perdonadme, es Canito Mamón, compartir este vídeo por las redes sociales. Si sois nuevos al canal, suscribiros. Es lo único que tenéis que hacer, compartirlo, porque luego verificaremos a ver los ganadores en el día de mañana si han hecho todos estos pasitos, y si vemos que lo han completado tendrán esos dos pases de batalla, ¿vale? Uno será un usuario y otro será usuario, y serán dos pases de batalla de forma gratuita. Así que participar, que es de forma gratuita. Y por último, aquí os voy a enseñar todas las nuevas armas que se esperan para la siguiente temporada, con todas las skins. Unas serán azules, otras serán verdes, otras serán moradas y algunas llegarán de forma legendaria. No vamos a entrar en detalle, ya lo veremos según se vayan filtrando más cositas aquí en el canal. Recordaros, chavales, ahora mismo voy a estar en directo en Facebook y en Trovo regalando girito forma gratuita. Participar también por los dos pases de este sorteito que hemos dado en este vídeo, y sobre todo que vamos a hacer y que mañana daré los ganadores. Y nada, apoyar el vídeo, por aquí os voy a dejar si os queréis suscribir. Suscríbete ya una vez por todas y por aquí dos vídeos recomendados. ¡Chao, chao! ¡Wow!